Sí, señor, Ángelo Gabriel, el número 4. Hay tiro libre para Cerro Largo. Vamos a buscar en esta. ¿Qué te parece? ¿Qué te dice que no encontremos un cabezazo salvador dentro del área y nos permita ponernos arriba en el marcador? Y a esta altura es gol y partido. Vamos, Cerro Largo, vamos. Le va a dar esa pelota Hamilton Pereira. Vamos a servirla bien, Pereira. Defiende todo Fénix. Dos hombres en la barrera, pone el arquero Merin. Vamos a ver si es en esta. Ahora queda acá también por este sector. Pero creo que Hamilton Pereira que va a ser efectivo. Está Rabino muy cerquita también en la conversación. Va a llegar la autorización del árbitro. Vamos, Cerro Largo, vamos. Viene el centro, mirá qué linda que viene. ¡Gol! 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 ¡Brasil! 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 ¡Mauro Brasil! ¡Capitán! ¡Capitán, señoras y señores! En la hora, como nos gusta a nosotros, apareció para poner la diferencia en el marcador y a los 46 del segundo tiempo, 1 para Cerro Largo, 0 para Fénix. Y apareció el capitán cuando más se lo necesitaba, como todo el partido, golazo. Centro bien tirado, lo aprovechamos de Hamilton Pereira, un cabezazo y a cobrar, estamos ganando y es gol del partido. Gana 1-0 el equipo de Cerro Largo. Es el cuarto de Mauro Brasil, el gol 24 de Cerro Largo.